Matutinas, y bueno, pues ya saben, como es tradición, vamos a empezar con nuestros alumnos, y hoy nos acompañan los chicos, bueno, el chico y las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 94, que vienen con todo el ánimo para platicarnos de un tema que es muy importante, que es fundamental en nuestra. Préstame tantito tu micrófono, eso es. ¿Ahí me oigo? Muy bien. Bueno, pues les decía, vamos a comenzar ya nuestras transmisiones matutinas con nuestros alumnos. Y pues hoy nos acompañan los chicos de la técnica 94, como ya les contaron. Y bueno, vamos a las presentaciones para que ellos nos digan quiénes van a ser nuestras nuevas estrellas. vamos a empezar de aquel lado, a ver si nos dices tu nombre, por favor. Michelle. Hola, yo me llamo Emma. Hola, yo me llamo Violeta. Hola, yo me llamo Isaac. Hola, yo me llamo Karina. Muy bien, entonces ellos nos vienen a platicar de que nos va a empezar a contar Jorge de este lado. A ver, cuéntanos, Jorge, ¿de qué nos vienen a platicar el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Hoy venimos a hablarles sobre un tema bastante interesante, que sería las escuelas en línea, o como muchos de nosotros las llamamos, escuelas virtuales, que nos ofrecen bastante aprendizaje a nosotros los alumnos por medio de una computadora y una conexión a internet. Además, estas escuelas han ido incrementando gracias al apoyo que brindan a los estudiantes que han dejado de estudiar o que por alguna razón no han podido tener un acceso a sus estudios. Claro, Isaac, yo estoy a favor de las escuelas virtuales porque nos brindan a los estudiantes trabajar y estudiar sin restricciones a una escuela tradicional. Bueno, Violeta, podrán tener, yo estoy en contra de lo que tú estás diciendo, podrán tener horarios flexibles y la comodidad de trabajar a tu propio ritmo, pero esto requiere de autodisciplina, lo cual sería una gran desventaja para los alumnos que tienen problemas con la postergación de los trabajos en línea. Esto quiere decir que si el alumno no cuenta con alguien que lo motive para realizar sus trabajos en línea, perderá interés y no analizará sus temas adecuadamente debido a la saturación de los trabajos o que no se han realizado. Fíjate, Emma, esa parte que dices es muy interesante. Tú estás como en contra, ¿no? Sí. ¿No? Préstenme, eso es, Jorge. Muy bien, entonces, les decía, es muy importante esto que dice Emma, porque, por ejemplo, ustedes,
toda la vida, la primaria y la secundaria, ellos ya están en tercero, entonces han estado 9 años estudiando bajo el resguardo de un profesor, ¿no? Uh-huh. Bajo la ayuda, la motivación, decía Emma, incluso la disciplina de lo que sería un auxiliar, ¿no? Y pues a lo mejor para ustedes sería muy complicado que de pronto no tengan como una guía, ¿no? Alguien que les esté diciendo la... Exactamente, un asesor. Alguien que les esté motivando, quizá no presionando, pero motivando para que hagan las cosas, ¿no? Sí. Entonces dice Emma, bueno, es muy complicado que uno se autorregule, pero eso quiere decir que a lo mejor es para unos y no para otros. Sí. Y nos decía Violeta, bueno, sí, pero esto te da, sobre todo en nuestro país y en el presente, nos da la oportunidad de trabajar, ¿no? Y de adquirir experiencia y de tener esta capacidad de entrar ya al mercado laboral. Bueno, continuamos entonces. ¿Tú estás a favor o en contra, Andrea? Pues yo estoy a favor porque tienes más acceso a los materiales de aprendizaje y pues te da tiempo de agendar tus tiempos y puedes estar más tiempo con tu familia y con tus amigos que en una escuela tradicional. Ah, fíjense, está como el vínculo que hay, ¿no? Entre las amistades, los amigos. Yo les quiero preguntar, ¿ustedes son matutino o vespertino? Matutino. Matutino, quiere decir que se levantan ¿a qué hora de la mañana? A las... Depende. Más o menos. A ver, ¿quién saben quién es el que vive más lejos? ¿Quién hace más de media hora a la escuela? Acá, Andrea y Violeta. Uh-huh. Tú, Andrea, perdón, ¿cuánto tiempo haces a la escuela? Pues como una hora, media hora más o menos. Depende del tráfico, ¿no? Ah. ¿Vas en carro o en transporte? En transporte. En transporte, ok. Entonces, ¿tú a qué hora te levantas? Me levanto 4:15. 4:15 de la mañana. No, bueno, de verdad tú sí aplicas el levantarse de madrugada, ¿no? Sí. Entonces, fíjate, tú dices, yo sí estoy a favor porque como es tu caso, te levantas muy temprano. Una universidad virtual quizá te daría la oportunidad de levantarte más tarde, sí, ¿no? Por ejemplo, de no tener que hacer el recorrido hasta una escuela y pues eso, digamos, elimina el tiempo de traslado, ¿no? Entonces tú dices, es una buena opción, sí, para aquellos que a lo mejor no tienen ese tiempo o quieren pasar ese tiempo en otras cosas. Uh-huh. Y de este lado, a ver, le pasamos el micrófono a Violeta. ¿Tú cuánto haces hasta la escuela, Violeta? Yo hago 1 hora y media hasta la escuela, porque yo vivo muy lejos de la escuela, vivo en barrio 18 y está algo retirado, entonces me tengo que parar a las 4 para arreglarme y retirarme de mi casa para llegar puntual a la escuela. ¿Y no te duermes así en el camino? No. ¿No? ¿No te da sueño? No. ¿Vas en carro o en transporte? En carro. ¿Y no sientes así como de... No. ¿Dormir? No. Si me duermo ya no me paro. Ah, sí, da más flojera. Muy bien. Sí. Y entonces tú dinos, tú estás a favor. Y nos decía Andrea, ¿tú qué opinas de esta situación? ¿Sí nos facilitaría como esta cuestión de los tiempos? Sí, pues para mí una escuela virtual sería más rápida y bueno, yo en mi caso si tuviera la oportunidad de entrar a una escuela en línea, pues sería muy útil para mis actividades cotidianas, para no llegar tarde a la escuela, realizar mis tareas y así. Ah, fíjate, entonces te daría más tiempo, ¿no? Sí. Muy bien. De este lado nos hace falta Karina. ¿Tú estás a favor o en contra, Karina? Estoy en contra porque algunos estudiantes necesitan la estructura de las escuelas tradicionales con el cumplir con un horario, con los materiales, hábitos, etcétera. Ok, entonces tú dices la estructura que te da una escuela, ¿no? La disciplina, el planteamiento que te da de la educación. Sí. Pero fíjate, Karina, tú apoyando ahí tu teoría, ¿tú te acuerdas cuando entraste a primer grado? Ya hace mucho tiempo. Sí. ¿Sí te acuerdas de ese primer día? Sí. ¿Qué era lo que más te asustaba? Llegar a la escuela porque no conocía a mis compañeros. Y como que me daba miedo entrar a la escuela. ¿Y quién fue? ¿Te acuerdas de la primera persona que conociste? Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Jennifer. ¿Y todavía son amigos? Sí, somos amigas. Ah, muy bien. Fíjate, ¿tú crees que en una universidad en línea hubieras conocido a Jennifer? No, porque yo,
si estuviera en una escuela en línea, yo realizaría mis trabajos en casa. Me perdería de las amistades de mis compañeros, conocer a gente y no me van a exigir el trabajo de ya haz el trabajo porque ya es hora de que lo hagas, sino que lo vas a hacer cuando tú quieras, porque no está un tutor, una persona que te diga lo que tienes que hacer. Okay, entonces tú dices, en tu caso, si sientes que es necesario como un asesor, nos decía sí. De este lado Emma, alguien que te esté diciendo, oye, el trabajo es para el martes, ¿no? Sí. Ya tienes que hacerlo. Acuérdense, chicos, que el trabajo final vale el 70%, ¿no? Alguien que te esté recordando todas las actividades. Sí. Muy bien. Pedro, ¿tú qué nos dices? Bueno, yo estoy en contra de... Ya le estoy cambiando el nombre. En contra que el médico se llamaba Pedro. De una manera que fuera obligatoria, porque pierdes la oportunidad de conocer a muchas personas y en parte pienso que pierdes la responsabilidad que tienes como persona, ¿no? Ya que, pues entras a tal hora y sales a tal hora y estando en tu casa, en mi caso yo haría primero las cosas de jugar y todo eso, salir y al último dejaría lo que vendría siendo la escuela. Entonces, fíjate, Jorge, tú dices, en mi caso, yo priorizaría como otras cosas, ¿no? Y diría, ay, todavía hay tiempo. Sí, sí. Entonces, pero pensemos también que a lo mejor las opciones educativas en línea tienen que ver con edades más altas, ¿no? Sí. Entonces, que ya tienen, digamos, como lo que nos decían de este lado, Karina, una estructura, una formalidad, una responsabilidad, pero es un decir, porque pues hay adultos de 30 años que no tienen formalidad, ni estructura, ni responsabilidad, sí, ¿no? Claro. Entonces, a lo mejor, como dice Jorge, pues dirían, no, mejor primero desayuno. No va a salir una película muy buena. Sí, ahorita claro. Que termine la película. Y ahora que ya tenemos muchas opciones para ver películas también en línea, diríamos, pues la escucho mientras hago el trabajo, ¿no? Mejor mañana, ¿no? O si todavía hay tiempo. Entonces, como que nos deslindaríamos un poco, ¿no? Bien, bueno, chicos, también ya nos están viendo desde nuestra comunidad de secundarias técnicas y ellos también tienen mucho que decir. Vamos a saludarlos y a ver qué es lo que nos comentan, por favor, Ricardo. Así es, Alma. Bueno, pues antes que otra cosa, queremos enviar un saludo a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que nos están acompañando esta mañana a través de DGSTV. Y recuerda que DGSTV te ve aprendiendo. Bueno, pues hay un comentario a que nos platica acerca de las desventajas. Bueno, pues ser un estudiante exitoso en una escuela en línea requiere de autodisciplina. Esta es una desventaja para los estudiantes que tienen problemas para manejar los tiempos. Y bueno, pues mientras que el tener la posibilidad de fijar tu propio horario puede ser una ventaja, también puede haber desventajas. Algunos estudiantes necesitan de la estructura de las escuelas tradicionales. Otra desventaja de las escuelas en línea es la tecnología involucrada. Es solo que no está disponible para todos. El mundo se está convirtiendo más y más conectado aún con la tecnología moderna, pero algunas personas todavía no cuentan con acceso constante a una computadora o conexión a internet, y muchos de aquellos que cuentan con el equipo se sienten demasiado intimidados para sacar ventaja de las escuelas en línea. Aprender por medio de este tipo de las escuelas restringe la interacción entre el maestro y el estudiante, también entre compañeros. Esta es una desventaja para aquellos estudiantes que necesitan de la retroalimentación inmediata que dicha interacción proporciona. Bueno, pues es un comentario acerca de las desventajas de las escuelas virtuales. Y también, bueno, pues les mandan saludos. Está conectada la técnica número 29, la 60. También está por ahí, bueno, hay otras escuelas conectadas, pero pues aún no han registrado su escuela a la que pertenecen. Continuamos contigo, Alma. Muy bien, pues ahí están apoyando las desventajas, ¿no? Algunas ya las habíamos mencionado, nos decía Emma, sí genera como esta situación de que hay que autorregularse, ¿no? Y cuando no estamos muy acostumbrados, pues a lo mejor, como decía Jorge, se nos va el tiempo, ¿no? No ponemos tanta atención. Y de aquel lado también nos decía Karina, también tiene que ver con las amistades, que no hay ese contacto directo con los compañeros, con el profesor, ¿no? Porque a veces el profesor detecta en qué estamos mal, cuáles son nuestras fortalezas, y en una universidad en línea, bueno, no hay ese contacto. Pero a ver, los que están a favor, ya nos hablaron mucho en contra, y los que están a favor, ¿qué nos dicen? Pues yo digo que una escuela en línea es para las personas que tienen muchas actividades en su vida cotidiana, por decir, trabajar,
ir a atletismo y todo eso. Ah, ok, fíjense, lo que nos dices es muy importante, esto de las personas que a lo mejor se dedican a otra cosa, ¿no? Por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento, pues no tienen como mucha oportunidad para ir a una escuela formalmente, digamos, o presencialmente. Entonces sería una buena opción. Entonces lo que tú nos dices, a lo mejor no tiene que ver tanto con que sea para todos, sino está enfocada en un cierto grupo de la población. Muy bien. ¿De qué lado, Andrea, tú dinos, tú también estás a favor? Sí, pues también yo creo que una ventaja de las escuelas en línea es que si tú quieres viajar, pues no va a tener repercusiones como en una escuela tradicional, pues porque ya no tienes el miedo de faltar y que te estén diciendo de cosas. En una escuela en línea, por ejemplo, si vas viajando, puedes ir trabajando en el avión o en lo que vayas. Ah, fíjate, muy interesante, en el mismo sentido que nos decía Violeta, ¿no? Pensamos en los deportistas, en los artistas, no solamente en los de la tele, ¿no? En los que se dedican al teatro, a estas situaciones, que a lo mejor viajan mucho y no tienen la oportunidad de decir, híjole, voy a faltar el lunes, el martes, el miércoles, pero el jueves aquí estoy, ¿no? Entonces, y que interactúan de otra manera con las personas. Y que, bueno, ellos saben autorregularse, digamos, ya han aprendido a autorregularse. Muy bien, entonces, es una opción para estas personas muy ocupadas. También, fíjense, pensemos en las personas que ya están desempeñando un trabajo, que ya se dedican a algo desde hace muchísimos años, pero les piden un papel, ¿no? Entonces, pues no van a dejar su trabajo para meterse a la escuela, por ejemplo. Entonces, también es una oportunidad de aprender. ¿Y qué dicen a lo que estaban diciendo de los contras? Por ejemplo, esta situación de que no hay esta comunicación con el profesor o con nuestros compañeros. Bueno, pues yo pienso que es, no sé, raro tener la asesoría de un maestro en línea y no tener interacción con él, porque pues necesitas una respuesta inmediata y no como estar en un salón de clases, le tienes una duda, el maestro te la resuelve en el instante, tienes que esperar hasta que el profesor en línea te lea tu pregunta, te la responda, y pues no nada más es uno, son varios los que tiene que atender, entonces sí te tardarías como que un poquito para que te resuelvan tu duda. ¿Y qué dicen los que están a favor? ¿Sí se va a tardar más o el profesor en la realidad tiene demasiados alumnos también? Pues sí, pero una ventaja de eso es que mientras tu profesor se tarda, puedes ir haciendo otras actividades, o okay, puedes salir, o puedes comer, o algo así. Sí, ¿no? Y quizá en el método presencial tú estás así, y el maestro ni te ve, no, así, tengo una duda, ya se acabó la clase. Sí. Ok, no, sí, ¿no? Entonces, a lo mejor le dejo ahí mi duda y hay que me la responda, ¿no? Y ya la veo, por ejemplo, lo que decías, en el viaje, ¿no? Si estoy en el avión, pues a lo mejor no tengo conexión a internet, le dejo mi duda, me voy al viaje y bajando, pues ya me la contestó. Ah, ok. Entonces, de este lado, Violeta, también ahí en las versiones en contra nos decían que no hay en esta actividad presencial tampoco los amigos. ¿Qué hacemos con los amigos? Pues yo digo que para una escuela virtual es para niveles más avanzados, porque pues en una secundaria no puedes aventajar porque pues haces otras actividades que no corresponden a una escuela virtual. Yo digo que las escuelas virtuales son para personas más avanzadas, como licenciaturas, posgrados y maestrías y doctorados, ¿no? Okay. Y pues en una escuela virtual sigues el ritmo de un profesor cotidianamente, no necesitas a alguien que esté atrás de ti. Para una escuela virtual, para que puedas realizar, tienes que tener tu autodisciplina pues mejor, ¿no? Y tener una meta para decir, no, pues yo sí quiero terminar la secundaria y todo, bueno, la preparatoria y todo eso. Ah, fíjense, muy importante, ¿no? Entonces, dirías, un consejo para aquellos que tengan esta opción es que se planteen que a dónde quieren llegar, ¿no? Para que ellos solitos se vayan presionando. Ok, esto ayuda a la autorregulación, ¿no? Pero fíjense que estamos pensando, como nos decías, en una carrera, por ejemplo, en una licenciatura o en un posgrado. Pero ¿qué tal los cursos? También son parte de la educación en línea, ¿no? Y hay cursos que ustedes pueden tomar. Fíjense que no lo vemos como esta opción, pero hay muchas dentro de lo virtual. Por ejemplo, los pequeñas cápsulas que hacen de maquillaje, de edición de videos, de todo eso que sale en la famosa página YouTube.
también se consideraría educación en línea, ¿no? Porque finalmente estamos aprendiendo algo y seguramente que lo vamos a estar ahí viendo, así, esperando el siguiente capítulo. Seguramente las chicas ahí ven las manualidades o los proyectos, los chicos pueden aprender estas cuestiones de la patineta o de la bicicleta, ¿no? Entonces también son otras opciones, no nada más pensemos en educativo, quiere decir matemáticas y ciencias, ¿no? Hay otras versiones de educación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal eso? ¿Es una buena opción aprender del internet o lo tienen que ver en vivo? Pues yo digo que, bueno, a mi punto de vista, yo aprendo más en un video porque pues la tecnología ya está avanzando un poco más y aprendes más en un video porque ahí te explican paso por paso y pues en persona un profesor que te esté explicando te dice, ya te presenté, pues ya ni modo, sigue con lo demás. Pero en algunos casos, por decir en mi caso, yo sí estaría en una escuela virtual. Ahí al video le puedes regresar y regresar y no te va a decir, ya te expliqué eso. Sí. A ver, Jorge, tú dime. Bueno, yo en caso de las niñas que, digamos, en las manualidades, ¿no? En un video, podrían poner pausa en lo que van a buscar algún material que les haga falta. Por ejemplo. Regresar, ponerle play y continuar con el tutorial, ¿no? Entonces supongo que es más fácil hacerlo en un video. Fíjense que allá la producción nos está hablando de que sí hay primaria y secundaria en línea, se llama MEVYT en línea, es MEVYT, y es un programa en el que, sobre todo es para mayores, ¿no? Para adultos que no han hecho la primaria y la secundaria, que trabajan, pero que sí quieren hacerlo y que a lo mejor no tienen el tiempo, decíamos hace rato, ¿no? Los horarios no nos permiten, pero ya también es una opción, primaria y secundaria en línea, ¿no? Quizá para ustedes no, pero para alguno de sus familiares sería una buena opción. Emma nos quería comentar. Bueno, yo pues voy tantito en contra de eso porque, bueno, las personas que tienen las posibilidades de estudiar en escuela en línea, pues son varias, pero también hay quienes no tienen recursos y no pueden ir a una escuela pública debido a los uniformes útiles y tampoco tienen conexión a internet, entonces sería como que algo ilógico, uno que la escuela es gratuita pero tienes que llevar tu uniforme, útiles y en escuela en línea no tienen internet, entonces también sería pues algo difícil, ¿no? Que era algo de lo que nos decían en el comentario también, ¿no? Que la tecnología, aunque ya está muy generalizada, no quiere decir que todos pueden tener un acceso a internet, ¿no? Sí. Y en este caso, pues sí, el internet es básico, ¿no? Es fundamental. Bueno, chicos, pues vámonos rápidamente con las conclusiones y los saludos. Vamos a comenzar también de este lado con Andrea. Por favor, hacia la cámara, tu conclusión y tus saludos. Bueno, pues mi conclusión es que yo estaría de acuerdo en que hubiera más escuelas en línea y que hubiera más recursos para contratar internet, para comprar computadoras y pues a mí se me hace una manera más sencilla de estudiar que okay. Ir a una escuela tradicional. Fíjate que ahí lo que no hablamos un poco, pero está muy bien la conclusión, los recursos, ¿no? Uh-huh. A lo mejor un solo maestro puede dar a muchas aulas y en cambio sería mucho más difícil que enviaran 1,000 maestros, ¿no? Entonces un solo maestro, eso pues nos ayuda a que ese dinero se invierta, por ejemplo lo que nos decía Emma, en poner conexión gratis, internet gratis, ¿no? Que ahí, bueno, ya es mucho para hablar, que si la computadora, que si está muy lejos del lugar, pero bueno, ese es otro tema. Muy bien, Emma, tus saludos, Sandra. Pues yo le quiero mandar un saludo a mi mamá y a mi papá y y a mi crush, y a un conserje que se llama Germán y ya. Salúdala. Hola, muy bien, Emma. Yo también al conserje, a Germán, que siempre está dándonos consejos. Muy bien. A mi mamá, mi papá, mi hermano y a todas las personas que han creído en mí, a las que no, pues también. Ok. ¿Y tu conclusión? Pues yo estoy en contra y no hay marcha atrás. Ok, muy bien. Eres fiel a tu pensamiento. Soy fiel a mi pensamiento. Sí. Yo le quiero mandar un saludo a toda mi familia, a mi amiga, mi mejor amiga, a Cintia, y a todos los de la Técnica 94, a Susana, a Samantha, y así. Y al conserje Germán, que siempre ha estado con nosotros, y mi conclusión es que yo estoy a favor, porque es muy favorable estudiar en una escuela en línea, porque tienes más posibilidades de más actividades, trabajar y reforzar tu economía.
Ok, es más barato en muchos sentidos, como nos decían hace rato, ¿no? Pues ya no hay que pensar en uniformes, en útiles, en muchas cosas. Vamos a gastar un poco en algo, pero vamos a ahorrar en otro sentido. Bien, de este lado, Jorge, por favor. Bueno, pues yo pienso que, bueno, yo estoy en contra, pero para la gente que tiene los recursos está bien mientras los aprovechen, y a la gente que no los tiene, pues está perfecta la idea de que vayan un plantel a estudiar. Pero en mi caso yo sigo estando en contra. Ok, en tu caso personal no lo harías. Uh-huh. ¿Y tus saludos? Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mis papás, a mi hermana Lía, a Héctor, a Víctor, a Alan, a Kim y a Ángel. Un saludo para que siempre me saquen una sonrisa. Oh, muy bien, muy inspirado estaba, ¿verdad? Bien, por favor, Karina. Ah, pues yo sigo estando también en contra, porque si es, haz de cuenta que si tú no le entiendes a un trabajo, pues no te mandan los resultados luego si tú mandas tu pregunta de lo que no entiendes. Y más sin embargo, en una escuela tradicional, están los maestros y que te apoyan en lo que no entiendes y te dan los resultados rápidamente. Sobre todo los de la técnica 94, sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Que les ponemos una estrellita en la frente. Muy bien. ¿Y tus saludos, Karina? Yo le quiero mandar un saludo a toda mi familia, a mi mamá, a mi papá y a mis compañeros de la técnica de la 94, a todos y a la directora. ¿Qué se llama? ¿Sabes cómo se llama la directora? María de los Ángeles. Muy bien, le mandamos un saludo a su directora también, porque les dio las facilidades mucho para venir hoy, ¿verdad? Sí, les dio todo su apoyo, sí. Y les mandó toda la buena vibra y además los está viendo en la tele. Así que dígale hola. Hola. Muy bien, y si no, pues le pasan el video para que vean que sí la saludaron. Muy bien, entonces, pues ellos fueron nuestros alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 94. Y nos vinieron a platicar de esto, de los pros y los contras de la educación virtual. Y bueno, pues nosotros nos despedimos también, no sin antes agradecer a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por las facilidades que nos otorga para la realización de este y todos nuestros programas en radio y en televisión. Yo soy Alma Rangel y esto fue Nuestros Alumnos aquí en DGES TV, TV Aprendiendo. Adiós. Adiós.